tal? Muy buenos días. Estamos en un programa más de Formación en Acción, aquí en DGSTV, que te ve aprendiendo, por supuesto. Ya saben que este programa va dirigido a todos ustedes, profesores de educación secundaria técnica, alumnos y público en general, que después nos van a ver, claro. ¿Y saben qué van a ver? Pues lo que hacemos en los centros de capacitación para el trabajo de la Dirección General de Centros de Formación. Hoy traemos a alguien muy especial. Bueno, siempre traemos algo muy especial. Y hoy vayan a hablarle a todos porque nuestro tema es diseño de modas. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos aquí a mi izquierda a nuestro jefe de capacitación del CECATI número 153, profesor Salvador Valencia García. A sus órdenes. Buen Bienvenido. Día. Muchas gracias. Y buen a mi derecha está nuestro profesor de diseño de modas, el profesor José Fernández. Bienvenido, profesor. Muy buenos días y mucho gusto. Muy bien, pues ¿qué les parece si empezamos? Vamos primero a ubicarnos en dónde se localiza el CECATI. Ya saben que en la Ciudad de México somos ¿cuántos? ¿32? 32. 32 CECATI nada más en la Ciudad de México y en la República. 200. 200. Poquito. 200 es un plantel. Ustedes busquen en nuestra página que aparece la cintilla aquí, esa es nuestra página, y se van a informar de en dónde se localizan los CECATI en la República Mexicana, qué especialidades imparten, sus teléfonos, sus direcciones, en fin, sumérjanse, naveguen ahí en nuestra página y se enterarán de muchas otras cosas más. Pero vamos a ver dónde se encuentra el CECATI 153 aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde se encuentra? Buen día a todos, este amable auditorio. Naturalmente, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 153 se ubica en Calzada Vallejo número 41 bis, casi esquina con el eje central Lázaro Cárdenas. Está bastante muy bien ubicado. Tenemos la afluencia vehicular por parte del eje central, que es una de las principales arterias viales de esta ciudad. Esta oferta educativa que tenemos para brindar a toda la ciudadanía inicia con cursos a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto, es muy bueno saber que contamos con esta amplitud de horario, sobre todo para los chicos que ya saben que les interesa en este caso el diseño de modas, pero no tienen el tiempo de capacitarse porque se encuentran en la secundaria. Entonces ustedes tienen turno matutino y vespertino. ¿Sabatinos? Sí, naturalmente. Sabatinos tenemos ahorita dando la oferta educativa precisamente con las especialidades de expresión gráfica digital, próximamente con mantenimiento de equipos y sistemas computacionales y también estamos dando informática los sábados. Perfecto, ¿en un horario de 9 a 1? De 9 a 1. Claro que sí, muy bien. Ahora cuéntenos un poquito, ¿cuáles especialidades maneja este CECATI para quien viva por allí y de pronto se interesa en llegar a capacitarse? Naturalmente. Ponemos a la orden de toda la ciudadanía en las especialidades de administración, contabilidad, asistencia educativa, diseño de modas, expresión gráfica digital, inglés, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales. Perfecto. Vamos a tener el próximo martes, si no me equivoco, allá con el jefe de vinculación. Hey, hey. El próximo martes vamos a tener asistencia educativa, si no me equivoco. Muy bien. También del CECATI 153 para que ya se vayan preparando y avisen a quienes estén interesados. De todas maneras, aquí quedará en YouTube el video para que lo consulten cuando tengan tiempo, ganas y deseen desestresarse un poquito. Llegan a ver el video. Perfecto. Vámonos con nuestro profesor José Fernández. Es un placer siempre tener a profesores brillantes, entregados. Ah, profesor, yo sé que usted es muy entusiasta y que, pues que sus alumnos quedan muy complacidos de cursar con usted. Cuéntanos un poquito, grosso modo, ¿en qué consiste esto de la especialidad en CECATI de diseño de modas? Sí, claro. Pues obviamente el nombre siempre es muy atractivo, ¿no? Esto de estudiar la moda, las tendencias, los colores, la ropa, llamar la atención y ser el mejor vestido de la fiesta. Claro. Por eso a los chavos justamente yo creo es lo que les llama mucho la atención. Los jala mucho, los engancha mucho. Pues justamente la especialidad está enfocada a que los chicos desarrollen ciertas técnicas, ciertos valores, ciertas competencias, que van dirigidas a la creación de indumentaria, a la creación de ropa, siempre bajo un lineamiento de influencia, de estudios teóricos
y un análisis de un target o un usuario al que ellos van a dirigir estas prendas que van a diseñar. Perfecto, un target. Un target. ¿Qué es eso? Descríbenos qué es un target para el target. No es esto, es esta persona o grupo de personas a las que va a ir dirigida la línea de prendas. Uh-huh. Porque obviamente es muy distinto lo que yo puedo diseñar o puedo escoger para mí, uh-huh, que lo que yo ya voy a vender o proyectar en un mercado. Eso es claro, lo que los chicos justamente aprenden. Que esto es un negocio, la moda va a ser un negocio. Por supuesto que sí. Ahora tenemos en esta capacitación tanto a hombres como mujeres, claro, ¿verdad? De hecho, grandes diseñadores son varones. La especialidad está conformada por chicas, tengo más población femenina, pero los chicos también siempre están ahí haciendo ya ruido también. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué curso estás impartiendo ahorita? Ahorita estamos con el curso de customización de prendas y teñido textil. ¿Eso es de extensión? Sí, son cursos de extensión. A grosso modo, la especialidad dura 2 años en Cecati. Uh-huh. ¿Es larga? Es larga, es de las más largas, porque justamente tiene mucha responsabilidad en cuanto a lo que es el sector productivo. Sí, claro. Entonces deben de salir muy bien capacitados los chicos, por eso es una de las especialidades largas. Cubre 6 áreas básicas, que son el área de diseño, el área de modelado en maniquí, el área de trazo plano o patronaje, el área de graduación de prendas, el área del desarrollo de las colecciones y de confección de las prendas. Muy bien, nuestra población es ser mayor de 15 años, ese es el requisito, ser, sí, mayor de 15 años y saber leer y escribir. ¿Un chico o chica de esta edad que no tiene noción de lo que es la moda puede ingresar a tus cursos? Sí, claro, por supuesto. De hecho, a esto está dirigido justamente la capacitación en Cecati, que cualquier persona pueda tener este acceso. Dejando, obviamente, no a un lado cosas como una pasión o unos talentos para las especialidades, pero sí, cualquier persona puede integrarse sin ningún problema a los cursos. Una ventaja que les ofrecemos en la especialidad de diseño de moda es que es capacitación modular. Entonces, no necesita conocimientos previos, uh-huh, o secuenciales para uno inscribirse. Ah, perfecto. De tal forma que en cualquiera de tus cursos, uh-huh, puede llegar y inscribirse. Claro. Ah, qué interesante. Ahora, este curso que estás impartiendo, esa palabrita también está muy, muy acá. Customización. O sea. Sí, va a ser una personalización de las prendas. Justamente ahorita los chicos están haciendo su primer acercamiento a lo que es la construcción tridimensional de una prenda de vestir. Pero entonces estas prendas ya las van a retomar hechas de las que ya tienen en casa, ajá, pero las van a transformar. Las van a cambiar, las van a cortar, a pegar, a teñir, para hacer una prenda totalmente distinta, una prenda en tendencia, una prenda nueva, por así decirlo, claro, de algo que ya estaba hecho. Sí, eso está súper atractivo. ¿Quiénes no tenemos prendas? Montón de prendas que ya no utilizamos, ya están fuera de moda, ya nos aburrieron. Y bueno, actualicémoslas, ¿no? Sí, como actualizar un guardarropa. Claro, uh-huh, claro. Y otra palabra, ¿usaste qué es customización y...? ¿El curso se llama? Y teñido. O sea, también para innovar una prenda, para, sí, modificarla, ¿se puede manejar esto? Está enfocado justamente a... Vamos a modificar las cuestiones de color de mi textil o de mi tela. Entonces, estamos viendo técnicas justamente para poder estampar, para poder imprimir, para poder teñir las telas. Claro. Porque obviamente cada tela va a tener ciertas características y hay técnicas especializadas para diferentes tipos de textiles, que ellos también van a diseñar y van a cambiar una prenda con el puro cambio del color del estampado. Por supuesto, fíjense, no solamente es importante o interesante este curso para quienes no tienen nociones de lo que es la moda, sino para quienes ya tienen nociones, claro, incluso toda una vida dentro de este medio. Estas son también alternativas para empezar a aplicar novedades, nuevas técnicas, nuevas formas, o ver lo que se está haciendo en las escuelas, en los centros de capacitación, cuáles son las propuestas que existen. Y, pues, por supuesto que ustedes pueden actualizarse también, ¿verdad? Claro, de hecho, una gran ventaja que tenemos algunos, o la mayoría de los profesores, es que nos estamos actualizando constantemente. Entonces, este tipo, por ejemplo, de cursos que antes no existían, ni por los nombres, sí, pero que justamente ahorita ya tenemos la oportunidad de ofertarlos, claro, y de tener cursos muy atractivos para la población. Muy bien, eso es muy, muy, muy interesante. Y para quienes están interesados en
inscribirse desde un inicio, tomar todos los cursos y salir de allí formados como unos diseñadores de modas. Vamos a darles un mapeo, llamémosle, de qué es la especialidad. Yo veo que traes aquí unos bocetos, ¿cómo les puedo llamar? Estos les llamamos figurines. Exactamente, que va a ser como el primer acercamiento que tienen los chicos a lo que es sus primeras creaciones. Ajá. La forma más sencilla de nosotros plasmar lo que pensamos, lo que sentimos, es por medio de un dibujo. Entonces, claro, estos dibujos son tan importantes porque van a ser la guía para justamente la materialización de esas prendas. Claro. Es en uno de los primeros, bueno, como me dices que es modular, más bien cuéntame en qué módulo es donde se hacen estos figurines. Aunque la capacitación es modular, justamente este es el inicio de la especialidad, el curso de dibujo y los cursos de dibujo y de diseño, donde aprenden a dibujar, aprenden a usar los colores, aprenden a ilustrar, aprenden a investigar. El diseño muchas veces se van con la idea de, ay, es muy padre porque justamente voy a dejar atrás matemáticas, historia y cosas así, pero no, que se creen que en diseño investigamos mucho, leemos mucho y aprendemos de todo, porque justamente la formación del diseñador es muy integral, debe conocer todo lo que es su entorno, su ambiente, lo que ya ha habido en cuanto a prendas, lo que puede haber en cuanto a prendas. Así es. Entonces, este primer acercamiento es justamente por medio de estos dibujos, donde ellos van a empezar a hacer sus primeras creaciones. Claro. Es un proceso. Ya teniendo estos figurines, van a ser la guía para crear ya esas prendas en físico. En tela. Sí, estoy viendo que ya desde el figurín ellos ya están planteando una qué tipo silueta, de tela. Una tela, un material, un manejo de paleta de color. Uh-huh. Todo eso lo manejan de una vez desde aquí. Muy interesante. Y cuando un chico dice, es que yo no sé dibujar, eso es bien común, ¿no? No, todos llegan con eso, ¿no? Mi maestra de primaria me dijo que yo no sabía dibujar, ¿no? Ya se nos traumaron para toda la vida. ¿Qué hacemos con esos casos? No, pues de hecho casi todos llegan así, ¿no? Es muy pocos los alumnos que dicen, yo ya sé dibujar o ya traigo este talento o esta actitud, pero justamente aquí vienen a aprender, vamos a ver que todos podemos dibujar. De hecho, son trabajos de alumnos. Sí, todos estos son de alumnos. Perfecto. Muy bien, veo que traes aquí un maniquí. Cuéntanos un poquito la historia de esta prenda. Esta prenda, bueno, te la construí para rápido la grabación del programa. El look como tal, la blusa la presentaron los chicos justamente la última pasarela que dimos. Ajá. Como grupo de Secati ahora en julio acá en Forum Buenavista. Estuvo la pasarela. Ajá. Espero con tiempo poderlos hacer partícipes de los eventos para que puedan ir a apreciarlos, son muy bonitos. Eso te iba a comentar, ¿cómo se pueden enterar, licenciados, los alumnos de este tipo de eventos, pasarelas, ventas, lo que ustedes realizan? Naturalmente, a través precisamente del área de vinculación con el sector productivo, que es el área que maneja la imagen institucional del plantel con el sector productivo, con las instituciones de gobierno, con la sociedad en general. Es a través de esta área donde se realiza este importante acercamiento con ellos. Y también es un área que nos da la oportunidad de que la gente conozca la profesionalización de la planta magisterial que tenemos. Nada menos, creo que es muy importante mencionar, es muy importante señalar, el profesor José Fernández Díaz González es actualmente es presidente de la Academia de Diseño de Modas en la Ciudad de México. Y como antecedente, ha ganado galardones, ha ganado premios muy importantes al nivel de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus alumnos han participado con esas creaciones, con la dirección muy acertada del profesor. Entonces, que la sociedad tenga en cuenta que cuando ingresa a cualquiera de nuestros 201 planteles distribuidos en toda la geografía nacional, va a encontrar esa calidad de servicio que nos permite dar la oportunidad de que el alumno o pueda insertarse en el mercado laboral formal o pueda en un momento dado también crear su propia microempresa. Eso es sumamente importante porque la tendencia actual, independientemente la especialidad, en este caso diseño de modas, también invitamos al alumno que complemente su formación con informática, con administración, con algunas otras áreas que son del sector productivo y que les van a ayudar precisamente a administrar su propio negocio en caso de que lo quieran llevar en este contexto. Por eso es sumamente importante mencionar
la preparación académica de nuestros maestros, la constante capacitación que están recibiendo, porque precisamente en el periodo de receso de julio y agosto, ellos tienen que tomar esa capacitación y ellos proponen los cursos, la formación, los profesores, las instituciones, donde pueden continuar su capacitación. Perfecto, eso es muy interesante. ¿Qué te parece si damos los teléfonos para quien ya está interesado, quien dijo ya, yo eso es lo que quiero y quiero con ese profesor? Con todo gusto. Estamos a sus órdenes en los siguientes números telefónicos: 5583-0124 y 5997-4557. Estamos ahí a sus órdenes. Repite este último que sí, se confundió un poco. Con todo gusto. 5597-4557. Muy bien, esos son los teléfonos para que ustedes llamen. Si ustedes dicen, no, yo no tengo dinero, yo no tengo tiempo, yo no tengo esas excusas que ponemos todos con frecuencia, llamen al CECATI y pregunten si hay alguna alternativa en cuanto a tiempo y en cuanto a apoyo económico. Hay apoyos de becas. Todos CECATI manejamos becas, ¿verdad? Naturalmente. Entonces, ustedes llamen y digan cuál es su situación y qué posibilidades tienen de ingresar al CECATI porque ustedes realmente tienen ganas. Entonces, el CECATI estoy segurísima que los va a apoyar. Muéstrales, por favor, el volantito. Esos volantitos los van a ver ustedes en muchos medios, en muchos transportes públicos, en el metro, en muchos espacios. Son muy parecidos porque ahora, a partir de esta nueva gestión, nos dieron ciertos lineamientos, entonces todos nos parecemos, ¿verdad? Los colores y en las fotografías. Ustedes vean arriba del volante el CECATI al que estamos haciendo referencia, en este caso el CECATI número 153. Aquí es la diferencia, ¿ok? Muy bien, porque ya saben que nos encontramos en distintas alcaldías de la Ciudad de México. ¿Ustedes a qué alcaldía pertenecen? A la alcaldía de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, muy bien. Profesor, cuéntanos, nos dice aquí el jefe de capacitación que has ganado premios. Cuéntanos de esos premios. Sí, es muy satisfactorio. Justamente yo tuve esta formación cuando yo estaba también en la escuela, en la que los maestros nos alentaban a participar en concursos. ¿En qué escuela? Yo soy de la UNAM. ¿De la UNAM? ¿Qué carrera es? Estudié diseño gráfico y con una especialidad en ilustración. Ajá. Y después estudié una especialidad en moda. Mira, qué interesante. Ajá. Muy bien. Y justamente ahí es donde los maestros dicen, pues chavos, éntrenle. Y pues ya uno se enfrenta a lo que es el mundo real de un concurso como tal. Entonces, a mí esas experiencias me hicieron crecer mucho y me llenaron mucho. Entonces, yo cuando caigo justamente como docente también, dije, pues yo a mis chavos también los tengo que incentivar a que entren a concursos. Claro. Y obviamente hay una gran cantidad de cursos en todo lo que es el año, pero pues los chicos que ya están más seguros y que quieren participar, probar esa experiencia, participan y orgullosamente varios ya han ganado premios, justamente egresados de aquí de la especialidad de nuestro plantel, el 153. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes siendo profesor de CECATI? Ya tengo 10 años. 10 años. Uh-huh. ¿Y tu experiencia? Pues es muy padre. Es también una docencia muy distinta, yo creo, a lo que el común de los profesores está uno acostumbrado, porque como los grupos son heterogéneos, tenemos personas muy, muy jóvenes, entusiastas, incluso hasta desastrosas, ¿no? ¿Sí? Pero hay también ya personas más maduras, más centradas, que ya tienen muy definido qué es lo que quieren. Se arman unos grupos de trabajo muy, muy peculiares y muy hermosos. Sí, son grupos muy interesantes y obviamente, no me dejarán mentir los que han estado frente al grupo, es muy, muy gratificante cuando un alumno ya se vale por sí mismo, ya puso su marca, ya hizo un colectivo, ya está trabajando en tal empresa y o sea, te lo agradezca o no, pero que tú lo veas triunfar, pues es así como, pues bien bonito, bien satisfactorio. Así es, justamente también detectar esos casos de gente que a veces llega por azares del destino sin mucho interés y justamente en el trayecto de la formación, pues cambia incluso hasta su persona en cuanto a su actitud con la vida, su actitud con el trabajo y con la sociedad en general. Claro, claro, esa es una labor importante de los CECATI, una labor en donde les generamos un proyecto de vida, sin que ustedes se den cuenta, de pronto llegan, solamente vengo por un curso y yo ya me voy. Y terminan, pasa un año y quedándose. Ahí siguen, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad les inyectamos
este encontrar su razón de vida. Claro. Entonces, ustedes vayan al CECATI, no hay pretextos. Lleguen, pregunten y pues los esperan con los brazos abiertos. Naturalmente. Inclusive es importante mencionar, si me lo permiten, que actualmente estamos atendiendo un programa federal muy importante que ha emprendido el gobierno, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Curiosamente, la especialidad de diseño de modas, entre las otras que también ponemos a la disposición, han tenido bastante buen recibimiento. El profesor, tenemos que a veces decirle a los alumnos, sabe que el grupo ya está cerrado, espérense a que inicie el próximo, dada la importancia que tiene y dada la calidad del servicio con que el profesor exactamente le brinda a sus alumnos. Entonces, si un alumno quiere llegar al CECATI, a la especialidad de diseño de modas a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿qué tiene que hacer primero? Primeramente, inscribirse en la página federal que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pone a disposición de todos los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años y que, bueno, uno de los requisitos es que no estudien ni trabajen en ese momento. Y ahí, una vez que han elaborado su alta, los canalizan a través de la Secretaría de Trabajo con nosotros o con algunos de los otros planteles que están participando en el programa, porque el alumno, desde el momento que se inscribe en la Secretaría del Trabajo, elige cuál es la especialidad del campo profesional al que se quiere dedicar. Aparece en la plataforma la alternativa de los CECATI. Naturalmente. Y ellos eligen el CECATI 153, sí, en este caso. Nos hemos visto muy favorecidos con la concurrencia de muchísima gente. Muy bien, me parece perfecto. Ya encontraron ustedes otra alternativa súper importante para capacitarse, para encontrar herramientas y seguir adelante y gustoso en la vida. Nos vamos ya despidiendo. Pues agradecemos mucho al licenciado Salvador, jefe del área de capacitación del CECATI. Profesor, un placer haber escuchado tus experiencias tan interesantes y por supuesto que ustedes quedan invitados a llegar a este CECATI. Nos vemos, nos despedimos, esto fue Formación en Acción y damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Buen día.